El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire. Hola, ¿qué tal, redes, pueblos y convecinos, mundo en general? Bienvenidos a estos Flash Informativo al Rojo Vivo. Permítame, por favor, presentarle la reacción del presidente Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, después de los disturbios que se generaron en Ferguson, y él dice que estos actos no tienen excusa, son actos criminales y esta gente debe de ser enjuiciada. Vamos a ver el video. Como lo dije anoche, la frustración que hemos visto no son solo acerca de un accidente o incidente en particular, tienen raíces más profundas en muchas comunidades de color. Tienen el sentimiento de que nuestras leyes nunca han sido o no han sido realmente justas. Posiblemente no sea justo o no sea verdad en todos lados, y seguramente no es verdad en la vasta mayoría de nuestras corporaciones. Esto, lógico, también tiene enraizado o se está basando en realidades que han existido en este país por mucho tiempo. Ahora, como lo dije anoche, hay maneras productivas de responder y expresar esas frustraciones, y hay maneras destructivas de responder. Quemar edificios, incendiar carros, destruir propiedad, poniendo a la gente en riesgo. Eso es destructivo y no hay excusa para ello. Esos son actos criminales. Y la gente debe ser enjuiciada si ellos están relacionados con actos criminales. Pero lo que también vimos, aun cuando los medios no le pusieron mucha atención, es de que jóvenes también se juntaron de una manera pacífica en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en otras ciudades. Hemos visto jóvenes que se han organizado y gente que empieza a tener conversaciones reales de cómo podemos cambiar las situaciones para que pueda existir más confianza entre las corporaciones y la gente. Y esas son conversaciones necesarias. Esas fueron las palabras de desaprobación del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, después del veredicto que se diera a favor del policía que tiroteó, que mató, que le arrancó la vida a este muchacho de color de 18 años, el cual se encontraba desarmado. Lógico, la reacción fue violenta, la cual desaprueba el primer mandatario. Sus opiniones aquí abajo, sus likes y sus suscripciones valoradas muy, pero muy por lo alto. Eso es Flash Informativo al Rojo Vivo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire.